Pues sí, ándele, sí, ¿No? cierto. Ayer sí estuvo muy tranquilo, muy ¿Qué así, tal pero el clima por allá, Manín? caluroso. Estuvo nublado, pero está caluroso. Claro, pero caluroso. Caluroso, ajá, y bastante sol hizo hace rato, pero bastante picoso. ¿A poco? Sal? Y ahorita ya se nubló. Órale, que sea que llueva. Pues en eso está, pero quién sabe para cuándo. Eso sí, quién sabe para cuándo. Ok, Mari. Oye, Mari, vamos a continuar, Mari, con la de ayer, que estábamos viendo verbos en inglés. Vamos a ver la primera lista, Mari, que es esta, la primera lista, ¿sí? De manera, repetimos, Be, be, was, were, was, where, been. been, Bit, beat, bit, beat, beaten, beaten, become, become, became, became, become, become, begin, begin, began, began, begun, begun, bend, bent, 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 bet, 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 beat, 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 bite, bite, beat, beat, beaten, beaten, blow, blow, blue, blue, blown, blown, break, break, broke, broke, broken, broken, bring, bring, brought, brow, brought, brow, build, build, built, will, built, build, born, born, bought, born, bought. born. Ay, Mari, comemos solamente la primera categoría, desde be hasta born. Lo demás, no todavía, pero Ah, sí la, okay. la primera categoría. Teacher, no me vaya a encargar tarea el fin de semana, porque estoy de Va, carnaval. va. Ah, es cierto, Mari, que ya es. Y vienen mis hijas. ¿Cuándo inicia, Mari? ¿El viernes? El viernes, ajá. Ah, cierto, Mari, es cierto. Sí, no me vaya a castigar, por favor. Ay, creo que Mari también tiene cumpleaños, ¿no, Mari? También Fanny cumple el martes y queremos hacer una comidita aquí el sábado. Ándele, Mari, eso está perfecto, Mari. Eso Sí. está perfecto. Ya. Bien, Mari. Be, ¿qué significa be en español? Be, ya lo sabe usted, ser o estar, ¿no? Bet, apostar. 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 Ajá. Become, convertirse. Begin, comenzar, empezar. Bend, doblar. Ajá. Bet, apostar. Pero ya lo dijo arriba. Ah, no, Apostar perdón. bien. Perdón, el bet de arriba, Marín, es Ajá. apostar o también derrotar. O derrotar. Derrotar, sí. Y bet o bit también es apostar. Bet, la BET, ese es solamente apostar. Bit, BID, bit, ese es Mari, ofertar. Ofertar algo. Bite, morder. Blow, soplar.
Break, romper. Bring, traer. Sí. Build, construir. Sí. Y burn, quemar. Ya. Yeah. Okay, nuevamente repetimos. Be. Beat. Become. Begin. Bend. Bet. Beat. Bite. Blow. Break. Bring. Build. Born. A ver, María, ahorita. Be. Ajá. Beat. Bien. Become. Very good. Begin. Bien. Bend. Very good. Bet. Very good. Beat. Bien. Bite. Very good. Blow. Very good. Brick. Break. Okay. Bring. Very good. Build. Build. La uno suena. Build. Ajá. Y Born. Okay. Con ellos vamos a escribir tres enunciados, Mari. Por ejemplo, con el verbo que usted quiera. Por ejemplo, yo puedo poner become con become. Por ejemplo, yo puedo decir I become. I become a famous person. Yo me convierto en una persona famosa. ¿Sí? Ay, Mari, en su cuadernito. Ajá. Escriba, Mari, con cualquiera de los verbos, tres ejemplos como este, Mari. Sencillos y básicos, ¿no? I become a famous person. Me convierto en una persona famosa. ¿Cómo es nuevo? Nuevo, muy bien. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es new? New, Mari, new. Ajá. New. A ver, ¿tres me dijo?
Ajá, Mari, dígamelo si yo los escribo. Ah, bueno. I built. I built, ajá. Built, ajá, built an apartment. Apartment. Very good. An apartment. An apartment. Excellent, Mari. Good. Ok. Number two, Mari. I beat a horse black. I beat a black horse. Ah, y al revés. Ajá, exactamente, María, exactamente. I beat a black horse. ¿Qué otro mando, Lim? Very good. Ah, es que le puso Beat, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Yo le puse Bet. O sea, ah, de apostar. Es lo mismo, ¿verdad? Este apostar, marido. Ajá. Este marido. Sí, es lo bet. Mismo, ¿verdad? Bet, bet apostar. Y ajá. El otro que yo he puesto es derrotar. También derrotar, apostar. Derrotar o apostar, exactamente. Vale, muy bien, Mérico. I begin a new work. I begin a new. Very good, Mari. A new work. Exacto, Mari. Muy bien. Good, Mari. Perfect. Excellent, Mari. Muy bien. Very good. Bueno, tenemos más verbos, pero poco vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? No se me espante, ¿ok? Este, Mari. Vamos a ver el día de hoy también. Este, Mari. Repetimos, Mari. Daily routines. Daily routines. Daily routines. Daily routines. Daily routines. Daily routines. Ahí está. Mari, copien en su cuadernito como título. Daily routines. Ya. Ok, Mari. Chalacán. Repetimos, Mari, repetimos. Wake up. Wake up. Get up. Get up. Wake up. Wake up. Get up. Get up. A ver, Mari, copien en su cuadernito. Abajo del título que puso. Sí. Así como está, ¿verdad? Junto todo. Este, voy para arriba. Exactamente, ah. Exactamente, Mari. Muy bien, Mary. Ya. No, Mari, wake up. Póngale para Mari. Wake up es despertarse. Y get up, levantarse. Ok. Bien, repetimos. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Ok, Mari, cópelo usted. ¿Ya? Eso, Mari, es desayunar. Desayunar. Todo punto es desayunar. Todo es desayunar. Very good, Mari. Ve al siguiente, Mari. Repetimos, Mari. Brush your teeth. Brush your teeth. Otra vez. Brush your teeth. Brush your teeth. Bien, Mari. Ponemos para Mari. Combina usted. ¿Sí? Cepillarse los dientes. Okay. Ven siguiendo, Mari. Take a shower. Take a shower. Otra vez. Take a shower. Take a shower. Very good, Mari. ¿Cuál usted? Ajá. Bañarse. El siguiente, perdón, Mari. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed.
Bien, Mari, bien. Ponemos en su momento un periodo. Get dressed. Vestirse. Repito, Mari. Go to school. Go to school. Go to school. Go to school. Bien, Mari. ¿Opina usted? Ir a la escuela. Yeah. Study English. Study English. Study English. Study English. Bien, Mari. Copy. Very good. Este, Mari, es estudiar inglés. Estudiar inglés. Practice the guitar. Practice the guitar. Okay. Practice the guitar. Practice the guitar. No lo escucho. Se le fue. ¿Se fue la onda? Practice guitar. Sí. Bueno, no escucho. Espéreme, creo que es mi. Bueno, lo escucho lejos. A ver, bueno, ya. Repetimos, practice the guitar. Practice the guitar. Exactamente. Se escucha ruido. Sí, Mari. Hola. Bueno. Ah, ya ahora sí. Ajá. Practica. Este, practice guitar, copia usted. ¿Ya? Es practicar la guitarra. ¿Sí? Ok, ahí va, María. Continuamos. A ver, ya. A ver. Bueno. Sí, sí, ¿me escucha, Mari? Sí, de repente se oía el ruido. Qué extraño. ¿Se oye mucho ruido? Sí, Mari. Bueno. Sí, ¿se me escucha, Mari? Ya. Pero hay ruido. Sí, se escucha ruido, ¿verdad? Sí. Nos están interviniendo los extraterrestres. Ay, Mari, ahí sí me escuchan. Sí, ya lo escucho. Perfecto, Mari. Muy bien, sigamos. Ajá. Entonces, Mari, seguimos. ¿Qué es, Ramiro, Mari?
Have lunch. Have lunch. Okay. Have lunch. Have lunch. Very good, Mary. Muy bien. Ajá. Almorzar. Ya. Yeah. El siguiente, Mary. Do your homework. Do your homework. Otra vez, Mary. Do your homework. Do your homework. Bien, Mary. Homework. Homework, exactamente. Copy usted. Very good. Hacer tu tarea. Uh-huh. Pedimos cook dinner. Cook dinner. Otra vez, cook dinner. Cook dinner. Bien, Mari, very good. Sí. Preparar la cena. Sí. Ok, Mari. Esta, Mari. Watch TV. Watch TV. Very good. Otra, Mari. Watch TV. Watch TV. Very good, Mari. Mari, es observar la televisión. O ver la televisión. Ya. Yeah. Rápido, Mari. Read a book. Read a book. Otra vez. Read a book. Read a book. Bien, Mari. Mari, es leer un libro. Sí. Mari, es siguiente. Go to bed. Go to bed. Otra vez. Go to bed. Go to bed. Bien, Mari. Entonces, irse a la cama. Irse a dormir. Ok, Mari, muy bien. Vamos al inicio, Mari. Usted me los lee, Mari, ahorita, a ver. Ajá. Wake up. Wake up. Wake up. Up. Uh-huh. Get up. Get up. Get up. Muy bien, Mari. Very good. ¿Es Mari? Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Ahí está. Very good. ¿Es Mari? Brush your teeth. Brush suena como om. Brush your teeth. Ahí está. Very good. ¿Es Mari? Take a shower. Very good, Mari. ¿Es Mari? Get dressed. Get dressed. Get dressed. Ahí está. Very good, Mari. ¿Es Mari? Go to school. Very good, Mari. ¿Es Mari? Study English. Very good, Mari. ¿Este? Practice the guitar. Practice the guitar. Practice the guitar. Bien, Mari, ahí está. Muy bien. Very good. ¿Este, Mari? Have lunch. Have lunch. Have lunch. Suena como O. Have lunch. Have lunch, ¿no? Eso no. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Very good. ¿Es Mari? Do your homework. Very good. Very good, Mari. ¿Es Mari? Cook dinner. Very good, Mari. ¿Es Mari? Watch TV. Very good. ¿Es Mari? Read a book. Very good. ¿Y es Mari? Go to bed. Go to bed. Go to bed. Very good, Mari. Ahora, Mari, ya tenemos a las actividades del día. Recuerden hacer lo siguiente, Mari. Usted me va a escribir en su cuadernito, así, mire, el título este, que se va a llamar My Daily. Está muy pequeñito. Mire, se va a llamar así, Mari. My Daily Activities. My daily activities, que es mis actividades diarias. Por ejemplo, usted puede decir, I wake up at 6 a.m.
Okay. Me despierto a las 6 de la mañana. Y puede decir usted, I get up at 6:30 a.m. I get up at 6:30 a.m. Me levanto a las 6:30. No. Have breakfast, Mari. Usted puede decir, Mari, I have breakfast at 7 a.m. Mari, ¿copia usted? Okay, Mari. A ver, repetimos. I wake up at 6 a.m. I wake up at 6, pero ¿cómo? ¿Así nomás? 6 a.m. Okay. Otra vez. I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. I get up at 6:30 a.m. 6:30 a.m. Otra manera. I get up at 6:30 a.m. I get up at 6:30 a.m. Casi, otra vez. I get up at 6:30 a.m. I get up at 6:30 a.m. Very good. I have breakfast at 7 a.m. I have breakfast at 7 a.m. Very good, Mari. Y así, Mari, con el resto. A ver, escríbame uno para cada uno, ¿sí? Uno para Brush Your Teeth, ahí en su cuadernito, y ahorita lo revisamos, ¿sí? Uno para cada uno. Exactamente. Ahí usted la hora me la inventa, ¿no? Como yo le inventé. Son como los que me dio. ¿Cómo cuándo, Mari? Son como 1,000 los que me dio. Bueno, va a ver qué se puede hacer. Very good, Mary. Very good.
¿Puedo hacer una negación? No. Además, inténtelo usted, sí, claro. Además, inténtelo usted, claro que sí. Le mando captura. Okay, Mari, good. A ver si se ve bien. Okay. Okay, pero vamos ahí. Okay, bueno, vamos a verlos. A ver si se ve bien. No se ve bien. Se la vuelvo a mandar mejor. Ande, Mari. A ver, si que usa Mari, tómenle la foto, pero con el celular atravesado. Ah. Ajá, exactamente.
Okay, ahí está. Very good. Exactamente, very good. Entonces, dice el primero. I brush, fíjense, María, aquí, en lugar de decir your teeth, I brush my teeth. Para que diga, me cepillo mis dientes. My. Ajá. At get up. Fíjese María, ahí ya sé. I brush my teeth. Pero es más complejo el enunciado. When I get up. I brush my teeth when I get up. Marín. I take a shower in the morning. Okay, Marín, very good. Okay. I get dressed. Very good, Marie. I got to school, okay. I got to school of English. Of? Exacto, voy a la escuela de inglés. I got to school of English. Bien, Marie, bien. I study English. Very good. Fíjese, Marie, la negación aquí sería I don't, Marie. I don't practice. Si ponemos I am not practice, ahí dice... Yo no estoy practicar de guitar. Yo no estoy practicar de guitar. La guitarra. Yo no estoy practicar la guitarra. Mire, sería negativo así, miren. I don't. I don't. I don't practice the guitar. I don't practice the guitar. Practice. Mm-hmm. Okay. I have lunch. Very good, X, very good. I do your homework. I do my homework. Hago mi tarea. I do my homework. I do my homework of English. Of. Y hago mi tarea de inglés. I do my homework of English. Okay. I cook dinner at 7 p.m. Okay. I watch TV at 9 p.m. Very good, Mari. I read a book. Mira, Mari. I read a book at night. At night. At night. For the... No. Pero sí, at night. I read a book at night. Y se me complica la situación. Pero bien, Mari. Bien, algunos, pero vamos, está bien. Fíjense, Mari. De tarea, Mari, vamos a dejar lo siguiente. Con estos mismos enunciados, Marín, usted me va a poner así, mira, por ejemplo. Usted me puso, I brush my teeth when I get up, ¿no? Vamos a ponerlo así, Marín. Ese mismo, vamos a ponerlo. On Mondays, I brush my teeth, ¿ok? When I get up. ¿Qué dice, Marín? Los lunes... Yo me cepillo mis dientes cuando me levanto. Y fíjese, Mari, ponemos el día y ponemos una comita. On Mondays, I brush my teeth when I get up. ¿Sí? Y así, Mari, con el resto, por ejemplo, le digo el segundo. I take a shower in the mornings. Vean. Voy a poner el martes. Vean. On Tuesdays. Ok. I take a shower, okay, in the morning. Pongo que los días de la semana. Exactamente, Mari. Con la preposición on y el día de la semana en plural. ¿Y qué dice, Mari? ¿Qué dice on Monday? I brush my teeth when I get up. Los lunes me cepillo mis dientes cuando me levanto. On Tuesdays, I take a shower in the morning. Los martes, me baño en la mañana. ¿Sí? Fíjense, muchos alumnos de inglés, un error muy común, María, es el siguiente. Que dicen, el lunes,
Ah, pues se dice, o los lunes. Ah, pues se dice The Mondays, ¿no? Es lo más común que escucho. Ajá, los lunes, pues The Mondays. Pero qué mal, que The Mondays no existe. The Tuesdays. Qué mal. The Tuesdays. Tampoco. The Tuesdays. Tampoco existe, Mari. Okay. ¿Cómo se dice los lunes? On Mondays. ¿Cómo se dice los martes? On Tuesdays. Importante, Mari. Los días de la semana siempre inician con mayúscula. A diferencia de español. En español los escribimos con minúscula. Pero en inglés, Mari, todos los días de la semana inician con mayúsculas. No importa en qué posición estén. Sí, uh-huh. Pero siempre son con mayúsculas. ¿Cómo se dirá, Mari, los jueves? Ya se me olvidaron. No, espérenme. Tuesday. ¿Cómo se dirá? ¿Ah? Los jueves. Jueves es Thursday. Bien, Mari. On Thursdays. Tuesday. ¿Cómo se dirá, Mari? Los miércoles. Los miércoles. Miércoles. Ya se me olvidó. Ay, Mari. On. Wednesday. On Wednesdays. Wednesday. On Wednesdays. On Wednesdays. ¿Cómo se dirá, Mari, en los viernes? ¿Cómo se dirá, Mari, los viernes? Viernes. No mames, el sábado. On Fridays. On Fridays, los viernes. ¿Cómo se llaman los sábados? Saturdays. On Saturdays. ¿Los domingos, Mari? Es... Ya no me lo sé, teacher. Ahí viene, se lo pone. On Sundays. On Sundays. Así que, Mari, copia los en su cuadernito para que los tengan. Entonces, todos con los días de la semana. Exactamente, María. Repetimos, María. On Mondays. On Mondays. On Tuesdays. On Tuesdays. On Thursdays. On Thursdays. On Wednesdays. On Wednesdays. Bien, María. On Fridays. On Fridays. On Saturdays. On Saturdays. On Sundays. On Sundays. Además, ahorita, on Mondays. On Mondays. Ajá. On Tuesdays. 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 Okay. On Thursdays. Very good. On Wednesdays. Very good. On Fridays. 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 Very good. On Saturdays. Very good. On Sundays. 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 Very good, Mari. Exactamente, Mari. Así como los puse yo, así, con la comita, y ya después el enunciado que usted escribió. ¿No? El ejemplo que usted escribió. Esa mesa ya te... mover, ¿verdad? O sea, claro, no... claro, como usted, exacto. O si gusta hacer nuevos, Mari, adelante. ¿Nuevos enunciados? Ajá, si gusta. O con los que ya me puso, con eso que está bien. Ah, bueno. Usted sí. Hizo dos, ¿verdad? ¿Perdón? Usted dos. Hizo dos. Exactamente, Mari, sí, exactamente. Okay. Vengo, Mari. Eso es para mañana, Mari. Ok, Mari. Tal cumplir all for today, Mari. Dudas, Mari, preguntas. Hoy vimos vocabulario, básicamente, Mari. Y los días de la semana. Pero los días de la semana para decir los lunes,
los martes, los jueves, los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos. Con sí, mayúsculas, los días. Exactamente, exactamente. Siempre, Mari, con mayúscula inicial. Ok. Es una diferencia mayor. En español, todo lo que escribimos con minúsculas, ¿no? Sí. Pero en inglés, no. Es todo con mayúsculas. Very good, Mari. Okay. Pero, Mari, thank quiz. You. No, gracias. Thank you, Mari. See you tomorrow. Thank you. See have you tomorrow. Mari, have a good afternoon. ¿Cómo dijo? Que tenga buena tarde. Have a good afternoon. Likewise. Very good. Very good. Thank you, Mari. Thank you very much. Bye. Thank you. Gracias. Thank you, Mari. Thank you.